estoy poquito triste, pero mi corazón está contento. Volví a ser el Tony arriba del ring, a hacer las cosas que me gusta hacer. Me apetece todo tipo de reto fuerte. Esa es la realidad. No me importa si es Santillán, no me importa quién sea. Me apetece otro reto fuerte porque hoy demostré que Antonio De Marco tiene facultades, tiene hambre, tiene ganas. Tony, antes que nada, felicidades, pero a la vez muy decepcionado, y yo me siento robado igual que la gente. Te vimos ganar 6 rounds a 4 en una demostración de gran boxeo, pantalones, y la verdad que son las mejores peleas, Tony. Muchas gracias, Ernesto. Pues, ¿qué te puedo decir yo? Yo solo me subo a hacer lo mejor de mí arriba del ring, a dejar mi corazón, mi alma, para que la gente quede contenta, para que la televisión, los promotores queden contentos, que es nuestro trabajo como peleadores. Y pues no puedo opinar sobre otras cosas. Estoy con bien, con salud, gracias a Dios. Estoy aquí ahorita con mis hijas, con mi esposa, con Capetillo, su familia, aquí en su gimnasio. Estoy tranquilo, fíjate, estoy tranquilo. Solo el de arriba sabe por qué hace las cosas. Amén. Respeto enormemente lo que dices, que tú hablas de tu pelea, pero te pregunto entonces de distinta manera, sin tirarle a nadie, porque Santillana tampoco tiene la culpa, él no sumó las tarjetas, pero te pregunto, Tony, ¿sentiste que ganaste la pelea? Honestamente, me subí a disfrutar la pelea, okay. A disfrutar el ring. Por eso hacía pausas, por mi experiencia, hacía pausas, porque sentía que tenía el control de la pelea, me daba la calma, la tranquilidad hasta de hablar con él, de sacarlo de balance, todo eso por mi experiencia, y creo que los jueces pues no lo vieron así, desgraciadamente, pero honestamente te digo, yo pensé que había dominado mi pelea, en un 147 libras, una división que no es la mía, con un 25-0. Y créeme que estoy tranquilo, estoy triste porque soy deportista, me gusta ganar, estoy poquito triste, pero mi corazón está contento. Volví a ser el Tony arriba del ring, a hacer las cosas que me gusta hacer. Siento que antes lo hacía ya por subirme a un ring, ahora lo disfruté, lo volví a amar, el deporte. Te puedo decir que aguanté los 10 rounds sin sentirme presionado, cansado, con tan solo agarrar la pelea 3 semanas antes. Y estoy tranquilo, ¿sabes por qué? Porque Dios tocó mi corazón y aquí estamos. Eres mucho más grande con estas declaraciones y la verdad que entiendo que no quieras hablar de los jueces, no es tu papel, pero sí te voy a decir una cuestión. Publicando en redes sociales y hablando de 100 comentarios, 150 dicen que ganaste, lo cual creo que si la gente te vio ganar, eso es lo que vale. Eso es lo que a mí me pone contento, de que vean mis hijas, mi esposa, mi familia, de que en esta vida nada es imposible. Hay que luchar contra pronósticos, contra todo, ir contra la corriente. Y mira, después de un año de inactividad, de estar esperando una oportunidad, me llegó esta, y solo Dios sabe por qué hacen las cosas. Hice lo mejor que pude hacer esta tarde, me sentí tranquilo, pues disfruté arriba del ring, con un muchacho muy fuerte, un muchacho invicto, fuerte, un muchacho con hambre, que a pesar de eso reculaba para atrás, pero no se daba por vencido. Pero le doy gracias a Dios, le doy gracias a Capetillo, a señor Sergio, que estuvieron en mi esquina, que me apoyaron, Capetillo, que me apoyó estas 3 semanas en el campamento, y muchas gracias a la promotora Top Run, a toda la gente de Top Run por la oportunidad, a mi manejador Steve. Estoy tranquilo, vamos a dejar las cosas al de arriba. Los jueces decidieron esto, pero el de arriba a lo mejor tiene algo guardadito ahí para mí, para mi familia. Amén, te veo entero, pero también respeto que estás cansado después de una pelea. Permíteme 2 preguntas rápidamente antes de dejarte, pues, estar con tu familia. Mi preocupación era que no saliera golpeado, porque mis hijas me lo dijeron, si llegas golpeado no queremos.
No, hombre, Pero gracias a Dios salí limpio. No, y él salió golpeado. Santillana sangró, inclusive. La primera pregunta es la siguiente: ¿se antoja una revancha? Porque para mí me parece que la mereces. Además de ahí, después buscar un título del mundo. Honestamente, creo que la revancha la mereces. ¿A ti te apetece? Me apetece todo tipo de reto fuerte. Esa es la realidad. No me importa si es Santillán, no me importa quién sea. Me apetece otro reto fuerte porque hoy demostré que Antonio De Marco tiene facultades, tiene hambre, tiene ganas. Y es lo que le gusta a la gente, ver ese tipo de peleas, ver a esos tipos de boxeadores que dejamos todo arriba del ring. Y créeme, no me ensaño con nadie por la decisión. Ni con Santillán, él no tiene la culpa, ni su equipo de trabajo, pero créeme que si llega él, una revancha o alguien o otra pelea dura, fuerte, créeme que estoy con los brazos abiertos y que sea lo que Dios quiera. Amén. Cierro con esto. Te vi hacerte fuerte en las cuerdas. Cuando te convenía, lo invitabas y te hacías fuerte ahí. En el corazón del cuadrilátero lo hiciste muy bien. Pero voy a dos puntos finos que para mí significan el que te vi ganar, insisto, 6 rounds a 4. Conectaste con la mano derecha durante toda la pelea a la zona blanda. Una mano derecha limpia, pulcra, inmaculada a la zona blanda, insisto, con tu mano derecha. Pero además, sorprendiste con uppercut de derecha y de izquierda. ¿Crees que fueron las llaves más importantes? Sí, estuvimos trabajando aquí en el gimnasio, Jorge y yo, la pelea por dentro, a media distancia, estarlo invitando y a media distancia sacar los upper y los ganchos abajo. Y te voy a decir algo, sí tiré bastante upper y ganchos, pero el muchacho no se prestaba a veces tampoco porque pues, es un 25-0, pero gracias a Dios se le pudieron conectar varios upper y gancho y eso fue lo que desfiguró su cara, le sangró su nariz y los upper por dentro. Los súper por dentro, bellísimos, Tony. Finalmente, un mensaje, por favor, a la gente. Están aquí, de verdad, no tienes idea cómo conectados, todos mandándote todo su corazón y apoyo, hermano. Pues decirles que muchas gracias a toda esa gente que cree en mí y a la gente que no cree también porque esa me da apoyo para seguir adelante. Y gracias por mirar mis peleas, gracias por apoyarme. Y decirles que solo uno se sube al ring a dejar su corazón y hacer lo mejor que pueda. Y decirles que le echen ganas, que todo es posible en esta vida. Amén. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. Te quiero rogar si puedo platicar también con Jorgito Capetillo. Te dejo disfrutar a tu familia. Agradezco tu estatura de caballero de atenderme. Muchas gracias, Tony, por atendernos. No, muchas gracias a ti, Ernesto. Ahí te va mi capetillo. Mira, aquí lo tengo atrás. ¿Qué onda, Ernesto? Un abrazo. Jorgito, tú sabes que Tony DeMarco es un caballero. No digo que no seas tú, pero antes de empezar las preguntas, si te sobra una gorra de esas, me la mandas sin Sí, temor. cómo no. Está preciosa. No, hombre, de verdad está chula y si ves cuánto cuesta, pero ahí te voy. No, esa te la regalo con corazón. La gente, compadre querido, los ve ganar 6 rounds a 4. Tony DeMarco no quiso meterse en la polémica de lo que vieron los jueces porque sabes cómo es él. Pero te pregunto, sin comprometerte, ¿ganaste la pelea? Sí, claro que sí, yo también veo ganar la pelea por lo menos 6-4. La verdad que mira, Santillán retrocedía, Santillán yo creo que incluso no he visto el porcentaje de golpe, pero yo vi tirar más a Tony, vi conectar más a Antonio Damarco, vi un Antonio Damarco renovado, gozoso, alegre, ahí arriba del ring, con muchas facultades y en un peso que no es de él, en un Además. peso que yo creo que debido a la oportunidad, debido a cómo están las circunstancias ahorita, y siendo un hombre que es responsable y proveedor de su casa, a los retos y a las oportunidades, nunca les ha dicho que no, no es su peso, pero aún así ha demostrado que es un hombre valiente, un hombre inteligente, con mucho corazón, y para mí, la verdad, me queda yo vengo con la victoria, la verdad. Honestamente, yo me siento ganador junto a él, siento que el equipo ganó y darle la gloria a Dios por la victoria. Amén. Le decía a Tony DeMarco, dice, no solamente él, cualquier reto que venga, pero Jorge, debo ser muy honesto, se antoja la revancha. Claro, nosotros estamos,
estamos para lo que la promotora nos diga. Te repito, yo pienso que Antonio tiene más que dar en las 40, honestamente, a mi hermano. Y yo creo que hay que darle al cuerpo las facultades y el pesaje correcto para que él pueda desarrollarse más y tener mayores oportunidades, porque al final de esto es de inteligencia. Yo creo que la báscula también puede ser un factor a nuestro favor. Completamente. Dos cositas más porque sé que están saliendo de la pelea y sí. Valoro enormemente que me atiendan. Hay una cuestión en donde yo platicaba con Tony y Marco y tiene que ver seguramente mucho con tu estrategia, Jorge, que cómo has crecido, carajo, como entrenador, y me da mucho gusto. ¿Cómo has madurado? Gracias. Veo una estrategia bellísima en donde utilizan los uppercuts por dentro, castigan con la mano derecha la zona blanda de manera insistente. Sí. Y además a momentos, en las ráfagas y en la velocidad, también le ganaron al chamaco de 28 años, no olvidando que ustedes tienen 34, me refiero a la edad de Tony. No, claro que sí, la verdad que nosotros sabíamos que había que usar la experiencia, había que buscar ir rompiéndolo, ir buscando los upper por dentro, ir buscando el cuerpo para irle menguando su poder, su fuerza, y poquito a poquito irle montándolo. ¿Dónde sé que la estrategia fue efectiva? Porque él retrocedía hasta atrás. Entonces yo iba viendo que sus golpes iban minando, que sus golpes lo iban contrarrestando la fuerza de Giovanni Santillán. Y tú no puedes decirme que un muchacho de 28 años con 25 ganadas y 15 nocas gana una pelea yendo hacia atrás porque te van golpeando. Completamente de acuerdo. Decían en la transmisión, y difiero totalmente, creo que ellos vieron la pelea en el sentido de espalda, decían que era un error que se fuera a las cuerdas Tony DeMarco. Yo pienso que cuando lo mandas a las cuerdas es para hacerse fuerte y invitarlo a venir, y obviamente haciéndose fuerte, recargado en las cuerdas, lo iba a recibir, ¿no? Sí, estábamos, o sea, era jalarlo, que él me entrara con la cabeza, con el cuerpo. Exacto. Pero si tú te fijas, yo siempre estuve pidiendo pasos laterales para que no lo cargara, sino que cuando el peso viniera, él hiciera un pasito lateral para hacerle los huecos, ¿me entiendes? Pero aún así, de las cuerdas, tú puedes ver cómo de una esquina nos íbamos hasta la otra esquina. O sea, era chuparlo, recibirlo, golpearlo y después aventarlo hacia atrás. Finalmente, ¿te sorprendieron tanto las piernas de Marco como a mí? Digo, tú trabajas con él, pero lo que hizo de salirse, de cortar ángulos, de eventualmente girar la pierna izquierda y salirse del alcance, a mí me sorprendieron las piernas enormemente. No, yo también estoy contento. La verdad que es un hombre con mucha experiencia, con muchas facultades. Él el primer día que vino aquí me dijo, dígame la verdad, Capetillo, todavía tengo. ¿Cómo no, mijo? Le digo, no, tiene mucho, mucho talento usted para mí. Yo le dije, es un honor, es un privilegio tenerlo aquí. Este campamento a que corto, la verdad, fue de mucha bendición. Me gozo en ver a un peleador con tantos recursos, con tanto talento, y que puedas enseñar algo y que lo pueda desarrollar, que lo pueda ejecutar y que pueda ser efectivo. Man, es una delicia. Ok, estás en tu gym ya, ¿verdad? Estás en el capítulo. Sí, ya estamos aquí, mira. Presúmelo para que la gente vaya. Mira quién tengo allá, mira. Mira nomás al Tyson Fury, al que le salvaste la carrera. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Dale la dirección a la raza porque estamos en vivo para que la gente que esté en Las Vegas y se lance ahí contigo. Sí, cómo no, aquí estamos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y la dirección es 3430, ¿verdad? 3430 East Tropicana Avenue. 3430 East Tropicana Avenue, Las Vegas, Nevada, 89121, en la suite 6061. Capetillo Boxing Gym, a la orden para todos. Pronto te visito por allá, Jorge. Gracias por atendernos, gracias por tu tiempo y esperamos ver esa revancha, mano. Oye, Ernesto, sí, ven para que vengas a entrevistar aquí a mi Tony. Tiene grande historia, la verdad es bonito que puedas invertir un tiempo en él, porque la verdad su historia es de inspirar. Es más, nos vamos a ir juntos a Vegas y después de ahí nos vamos a ir a Tijuana, porque me tengo una promesa de Tony que me va a contar una historia muy bonita ahí en Tijuana y tú sabes a qué me refiero. Ya, pues luego, díganos cuando guste, aquí está tu casa, Ernesto, y nos vamos a comer, y ya sabes que usted es familia y nos conocemos de muchos años y te quiero mucho. Igualmente, te quiero mucho, figura. Un abrazo hasta Las Vegas, Nevada, y gracias nuevamente por tu tiempo. Y grábate esa, sin miedo al éxito, caray, porque vamos por todo. Sí. Ah, sin miedo al éxito. Gracias, Ernesto. Bendiciones, papá. Bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó,
también. No puedes jugar boxeo.